Sonic Heroes, Sonic Heroes, wow. Ok, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergian, Sega Sonic y bienvenidos hoy a Sonic Heroes. En fin, voy a entrar, que si no... Vale, esta es la partida que he creado yo. Vale, ok. Bueno, 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 Sonic Heroes, después de tanto tiempo pidiéndomelo, ¿verdad? Ay, Dios, bueno, bueno. Tenía ganas de hacer esta serie ya, y ahora que hemos terminado Sonic Forces, me ha parecido el momento perfecto para meterla, ya que estábamos haciendo antes Sonic Adventure 1 y 2 en HD, y esta va a ir directamente en HD, porque en el pasado la empecé a subir, pero la cancelé debido a otros motivos que se quedaron por ahí. No, en serio, creo que la intento subir dos veces distintas, y ninguna acabó bien. O sea, en fin, cosas del pasado. El pasado. En fin, bueno, pues Sonic Heroes en GameCube, ¿vale? Estoy usando el emulador de GameCube porque he intentado hacer lo imposible para que corra en PC, para que tenga el Windows 10. Bueno, ahora no, llevo un tiempo ya con él, pero no hay manera. Mi PC no me quiere y mi Windows 10 no me quiere. Entonces, pues no han concebido el placer de dejarme jugar Sonic Heroes en PC, así que lo vamos a jugar en GameCube, que se supone que es la mejor versión posible. O eso dice Alex, pero bueno, veremos. En fin, vamos a empezar hoy con el Sonic Team, o sea, Sonic Team, no, Team Sonic. Madre mía. Y luego iremos al Team Dark, el Team Rose, Chaotix y la Last, ¿vale? De momento vamos a empezar con estos tres. Muy bien, empecemos. Secuencia. Tenemos a Sonic corriendo por un desierto. Vale. Oh, Dios, no, esta voz de Tails, no. Por Dios. Oh, no. ¿Cuánto tiempo sin vernos? En fin. Tails tiene algo para nosotros, veamos qué es. Una carta. ¡Oh, Dios mío! Es una carta con voz. ¿Qué sentido tiene esto? Si tienes letras para leer, pero hay un vídeo detrás. ¿Qué material tiene esta cosa? Madre mía, Eggman, eres Dios. Podrías vender esto y hacerte famosísimo, pero no. Es más fácil dominar el mundo en 3 días que cuesta más dinero. Perdona. Yeah, let's party. Ok, venga, y el tornado a tomar por saco, venga. Supongamos que tiene piloto automático para no pensar que se estrelló por ahí a lo lejos. Ok, Seaside Hill, ve a la isla de las ballenas. Seaside Hill, para los que no sepáis qué es este nivel, es la playa del Sonic Heroes para los amigos. En fin, estamos aquí. Nuestra playa. Sustituyendo a Green Hill en juegos futuros porque este está más explotado que el propio Green Hill. No es broma, pero ha aparecido en muchos juegos, la verdad. O sea, ¿en serio? ¿Seaside Hill ha aparecido en los Sonic Dash? ¿En un montón de especiales? Siempre, ¿eh? Es como la segunda Green Hill. Muy bien, chicos. Pues vamos a empezar a jugar Sonic Heroes.
Con el Team Sonic y os voy a contar un poquito su funcionalidad para si, para ver si la sabéis, estupendo. Pero para los que no lo sepan, en este juego se incorporaron muchas cosas. En primer lugar, estos bichos naranja, que son los Egg Pounds. Si no sabíais qué nombre tenían, se llaman Egg Pounds, ¿vale? Esto en teoría no se puede hacer en el juego, ¿vale? Pero como yo soy genial, se puede pasar este acto entero sin usar a los demás. Vale. En fin, Egg Pounds y el medidor de vida que veis en pantalla. Y luego la posibilidad de jugar con tres personajes a la vez, lo cual me parece genial y se incorporó luego en Sonic Boom, Rise of Lyric, y me pareció lo genial del juego, o sea, era genial, tío. Vale, vamos por aquí. Vale. En fin, Tails es el que vuela, Sonic es el que corre y Knuckles es el que pega, ¿no? Pero bueno, como dije ya, el Sonic es el corre mucho, Tails el volador, ¿qué era? No me acuerdo. ¿Pájaro? Yo qué sé. No me acuerdo lo que decía Tails, y Knuckles era el reparte guantazos. Pero bueno, muchos ya habrán pillado la referencia del resumen de Sonic Heroes que hice. Vale. En fin. Vale, vamos a... Pues... Vale, no sé qué acabo de hacer ahí atrás, pero ha sido la leche. Me he saltado un looping entero, tío. Por cierto, para los que digan que los juegos de hoy en día de Sonic están bugueados, no sabéis lo que es este juego y los dos adventos, Porque vamos, este juego tiene joyitas en cuanto a bugs a veces, Cualquier versión, en especial la de PlayStation 2, que es la que... Pero optimizada está, pero vamos... Te ríes un montón, No es Sonic 2006 ni de lejos, pero te ríes igual. Vale. A ver, para los que no lo sepáis, Vale. Aparte del coche este, que para mí me parece una tontería, lo odiaba. Porque más adelante como láseres y era muy malo jugando a esto. Así que no me gustaba. Si perdía, no me gustaba. Era un niño que mata. Vale, a ver. Bien, cogemos el arco iris. Vale. Mira, ¿veis? Sonic tiene tres bolitas, que son los niveles, ¿vale? Tails tiene tres y Knuckles tiene dos, ¿vale? Ahí está. Vamos a ir por aquí. Esto lo que hace es que los personajes van subiendo, pues como dice, de nivel, ¿no? Con lo cual, Tails ahora, en vez de inmovilizar enemigos, puedo cargármelos. Con Sonic puedo hacer tornados directamente, hacer que los enemigos, por ejemplo, que tienen escudos, salgan volando literalmente. Y con Knuckles tengo como combos mejores para acabar con todos los enemigos. Es el punto duro del mapa, ¿vale? Mira, os lo voy a enseñar. Tenemos dos ahora y sale así como un ardor, así rojo. Como el Whisper, pues lo mismo. Pero si conseguimos uno nuevo con Knuckles, a ver si puedo conseguir uno cerca de aquí. A ver, ¿usted tiene algo para mí? No. ¿Lo tiene o no? ¿Muere? No, ¿no tienes nada? ¡Cutre! Vale. Solo me dan rings. Y luego está la... Ah, mira aquí. Cuando tocas un punto de control, se alimenta el medidor de niveles con el personaje que lo hayas tocado. Entonces, pues ya tenemos los tres niveles. Vale, me acabo de saltar el ring por el lado. Soy genial. Alabadme. Vale. ¿Está claro que no me quiere este juego? Vale, vamos a ir así. Ahí estamos. Si conseguimos esto, nos darán más puntos. O sea, cuanto más niveles tengamos, si tenemos los tres, nos darán un rango A, que vendría siendo el rango S de los Sonics de hoy en día. Por cierto, ahora que vamos con Knuckles, ¿veis? Que he ido con tres caminos diferentes, uno para Tails, otro para Knuckles y otro para Sonic. Pues eso lo que hace es que consigamos pues cosas de caminos alternativos, lo cual viene bastante bien. Vale, a ver. Vale, mira, os voy a enseñar. Si hago el combo ahora, sale otra cosa distinta, ¿vale? Que hace más daño alrededor, ¿sabes? El campo, digamos, de daño aumenta, lo cual viene bien. Vale, a ver. Lanzador. Perdón. I'm falling. Cállate, Tails. De verdad, es que odio esta voz de Tails. O sea, ya me gustaba poco la del Adventure, pero esta es terrible. O sea, no me gustaba, era como muy molesta. De pequeño me daba igual, ¿vale? Pero es que luego fue volverlo a jugar con mis 12 años y fue como, qué asquerosidad de voz. La de ahora es mi favorita, la del Tails actual me encanta. Mira, vamos a frenar aquí. Voy a enseñar. Knuckles. Cada uno por un camino y a ver si alguno... Vale, Tails ha conseguido algo, que son reyes en este caso. Pero más adelante, pues hay caminos que tienen mejores cosas. Yo que sé, una invencibilidad o yo que sé. Fuera, chicos. Y luego está el Team Blast, que lo probaremos ahora más adelante, ¿vale? Cada Team Blast es diferente. En el caso de Sonic, pues...
¿vale? Que voy muy rápido y me puedo matar en cualquier momento. En el caso de Sonic, pues vamos, pues... nos cargamos a todos los enemigos, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Nos cargamos a todos los enemigos con este combo así sobre Chachi. Tails me acaba de petar el culo. Tengo un ardor, mirad el aura roja. Vale. Y nos lo cargamos todos, pero... si aparecen los enemigos, vale. El Team Blast de Sonic dura mientras baje la barra y podemos hacer esta habilidad. Y ahora ya se ha vuelto amarilla otra vez. Ya tenemos que volver a formatear. O sea, formatear, no sé hablar. A rellenar. ¿Por qué he dicho formatear? ¿Qué me pasa? A rellenar la barra, ¿vale? Se rellena con rings, haciendo habilidades y derrotando enemigos. Vale, tenemos los tres escudos, como veis. A ver qué me dan, qué me dan. ¡Oh! Una, soy Dios, empezamos bien. Acabaré sacando rangos S, pero da igual. Vale, Chachi. Chachi. Muy bien, a ver. Ah, los emblemas. Aquí existían los emblemas todavía. A ver, a ver. What the fuck. ¿Habéis visto eso? ¿El glitch ese? Eso tiene que ser acompañado del emulador. Vale, Ocean Palace, huye de las antiguas ruinas. Vale, Chachi. ¡Wii! Así, Palace. Ok. Bueno, este es más plataformero, no es tanto gota go fastear como antes. Vale, a ver. Anda, mira, un escudo. ¿Veis lo que os digo? Según por el camino que vayas, te dan cosas. Si no, a veces no te dan nada. Vale, pirueta, Chachi. Vale. Aquí te dan rings, ¿vale? Los muelles tienen algo, que si pulsas los tres, te dan 5 rings. Cosa que, a ver, si vas mal de rings, a veces se agradece, ¿vale? Por cierto, luego está el tema de las fases especiales. Entonces sabréis que en Sonic Heroes hay fases especiales. Os comento desde ahora, no voy a hacerlas en cámara, digamos, grabando gameplay, porque lo veo una pérdida de tiempo. Y lo único que hace es activar la Last Story. Así que lo haré por mi cuenta, ¿vale? Y luego pues ya nos enfrentaremos al jefe final, pues en Last Story, que es lo único que hace activarlo. Ay, es verdad que Knuckles puede hacer... el poder de la amistad hace que Knuckles flote. Mira, con esto se consiguen las llaves. Si no te tocan, no la perderás, así que guay. A veces es complicado, sobre todo las fases finales que no te quiten la... ay, Tails vuela. Que no te quiten la dichosa llave. Es complicado. Sonic Heroes era complicado. Ya no la fase. En plan, conseguir la esmeralda. No, no, no. Era la idea de conseguirla y que no te toquen en todo el nivel. Por eso la gente lo hacía normalmente con el Team Rose. Porque era más sencillo. Porque ese es el equipo fácil. Sonic es el normal. Shadow es el difícil. Y el Team Chaotix es el, digamos, el modo misión. Y pues... claro. Las fases especiales también se ven afectadas con esta dificultad, entonces era más sencillo coger el Team Robos y ya está. Y aún así era complicadillo, ¿eh? Vale. Tercer escudo con Sonic, Chachi. Que por cierto, ya habéis visto que se puede ir por la pared. Cosa que se añadió en este juego y luego se mejoró entre comillas en Shadow the Hedgehog, que es una secuela directa. Que si queréis ver el gameplay está en mi segundo canal, por mi Seiken Sega Sonic Shadow the Hedgehog, seguro que os sale. Vale. Ok. Vale, ahí estamos. Pues eso, aquí incorporaron el tema de subir por las paredes y hacer ciclos piruetas chachis. Pero en Shadow la cagaron un poco, ¿vale? Porque se podía, y era en plan, se podía caminar, no había una invencibilidad. No se podía rebotar como hemos hecho nosotros, no. Se podía caminar un poquito también, y molaba, pero... era menos controlable, no sé cómo lo hicieron, pero era un poco raro. Vale, por aquí. Pensé que me había caído. Aquí cuidado, que Sonic Heroes resbala como ningún juego de Sonic. Bueno, quizá como el 3D Blast, pero... vale. En fin, chicos, las series ahora son Sonic Heroes como serie moderna y como serie clásica, pues tenemos el fantástico Sonic 3D Blast. Vale, a ver. ¡Ay! Que hace unos años lo subí ya en el canal, pero no lo terminé, subí solo dos partes y... mirad, este es el poder de los escudos de Sonic al nivel 3. Puedo quitar los escudos y ya está. No tengo que hacer un tornado, como el que voy a hacer ahora. Y así se quitan los escudos de los enemigos, lo cual a veces da un poco de pereza. Entonces, pues... ¿por qué no se abren? ¿A quién me ha dejado? Ah, mira, ese que venía ya por mí. ¿Qué quieres? Venga, vámonos. ¿Y ese olé, Tails? ¿Por qué pone olé? Venga, tengo muy pocos escudos con... vale. Vamos a ver. Ah, vamos.
¡Quiero subir! Vaya. Pues subamos. Con Tails, el zorro. En verdad es curioso que a Tails le llamen Mails, Tails Flower y no Tails el zorro. ¿Os imagináis? Tails el zorro. Sonic the Hedgehog. Tails the Fox. No sé, queda bien, pero es más fácil llamarle Mails, Tails Flower. Bueno, fácil no, pero es como que te sale ya. Curioso. ¿Quién tiene escudos para mi Knuckles? ¿Nadie? Pues nada, lloro. Dale. Volemos. Que Knuckles puede planear. En Sonic Boom no le he visto planear nunca, pero... Bueno, a menos que cuente el bug, aquel glitch, para flotar infinitamente con Knuckles, pero... Bueno, yo no lo contaría como planear. Pero bueno, supongamos que sí. Vale. A ver si llego. ¡Woo! Por los pelos. ¿Hay algo? No. Ay, mira, sí, sí hay algo. Hay cajas para romper con Knuckles. Que te dan rings. Vale, aquí sí que vamos a ir con Knuckles. Aquí, cuidado. Porque esto se puede liar mucho. ¿Recordáis el camión del Sonic Adventure 2? Pues esto es mucho peor. Venga, gota con fasteamos. ¡Vamos! 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 Vale. ¿Y sabéis qué es lo peor? ¡Que no solo hay una! ¡No! Para nada, no hay ni una ni dos. Sino tres. Tres para nosotros solitos. Una para cada uno. Vale, uff. Perfecto. Vale. Muy bien. Haremos una parte, o sea, un mundo por parte. No sé si lo he dicho antes, pero os lo digo ahora otra vez. Vale. Veamos a ver qué me dan. Ah, me falta un escudo con Knuckles. No creo que consiga la A. Ah, pues sí. Vaya. Genial, me estoy luciendo. Se nota que soy todo un veterano jugando al Sonic Heroes. Vale. Se me va a volver a glitchear, ¿no? En efecto, ahí en teoría pone un 2. Tenemos dos emblemas. Bueno, ahora vamos a ir al boss. Que era el pajarraco este que nunca me acuerdo de su nombre. Y mira que me he pasado por aquí veces, como 30 veces. Egg algo. Todos los robots de Eggman tienen Egg algo. Creo que te equivocas, doctor. Ok. Ah, Egg Hawk. Joder, macho, si es que... Encima es que el nombre no es difícil, ¿vale? Vale. Bueno, os comento. Se trata de darle en la cara, pero tiene bastantes puntos débiles. Lo que hay que hacer es hacer el Team Blast. Que se carga, si veis, cada vez que hago esto. También un escudo de Sonic. ¡Genial! Y en algún momento se parará el bicho este. Y será nuestra oportunidad para patearle el culo. ¿Te vas a parar aquí? ¿No? Vale. Normalmente se para en la segunda tanda. Qué raro. Supongo que si voy más en plan rápido, pues se... En este sí que se tiene que parar. ¡Párate! ¡Yey! ¡Párate! ¡Ven aquí! Vale. Bueno, pues nada, no quedará otra que ir más lentos para que el tío... Ya está, ya le he pillado. ¡Blast away! Vale, a ver. Venga. ¡Aún puedo darte! ¡Aún puedo darte! ¡Ja! ¡Toma! ¡Ah! Se me ha acabado la barra del Team Blast. ¡Muere! Knuckles, mátale. ¡Mata, Knuckles! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mátalo! ¡Mata ese huevo gordo y feo! ¡Toma! ¡Estupendo! Y se va. ¡Ay! Bueno, chicos, pues lo iremos dejando por aquí. Primera parte completada. Sunset Hill es un mundo que le tengo mucho cariño, la verdad. Ahora, hoy en día, me sabe a poco porque lo he visto en tantos sitios y me conozco estos niveles de memoria. Vaya, una P. Me lo cago en un minuto y pico, ¿no me podéis dar una A? ¡Cabrones! Ay, Dios. Pero bueno, la siguiente ciudad mola más. Así que nada, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Nos veremos muy pronto. ¡Apoyad esta serie fuerte! Sergian, Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! Ready.